Pueblo venezolano, desde lo más profundo de su alma, agradece al pueblo de Cuba, al presidente Díaz-Canel, a su gobierno, a nuestros compañeros que nos acompañan en esta batalla diaria contra el COVID-19. Aquí está el triunfo de Cuba. Un día muy significativo realmente poder tener el honor de compartir con nuestra patria la llegada de estas dosis de la vacuna Abdala. Una vacuna que además, hace apenas 2 días, se presentaba a la humanidad con una eficacia, una eficiencia de más del 92%. Aquí está nuestro ministro de Salud y nuestra ministra de Ciencia y Tecnología. ¿Y saben lo que eso significa para un país bloqueado tener este éxito gigante y poder ofrecer a los países del mundo la vacuna de Cuba? No es solamente un desarrollo científico. Ahí está expresado la voluntad del pueblo de Cuba de avanzar, de nunca dejarse amilanar, de nunca dejarse someter ni derrotar por los groseros bloqueos criminales. Los bloqueos son un crimen, son contrarios al derecho internacional público, son contrarios a la vigencia legal de las relaciones entre los estados soberanos. Así que hoy, que es Día de la Patria Venezolana, día también de la Patria Grande, porque de la victoria de Carabobo salió la victoria y la libertad para 5 naciones, y nos sentimos realmente honrados que coincidan estos momentos históricos para nosotros. Nosotros queríamos agradecer que esta vacuna se incorpora al proceso de inmunización y al plan de vacunación de Venezuela. Y hemos suscrito contrato para el suministro de 12 millones de vacunas Abdala que estaremos recibiendo en los próximos meses, y que sea el pueblo venezolano que disfrute de esta extraordinaria vacuna que, bueno, goza de una eficacia de las mejores del mundo.